Recrear el cruce de los Andes creo que tiene dos significados muy importantes, uno institucional, otro personal. Desde lo institucional, en lo que respecta a la provincia de San Juan, es algo que produce mucho orgullo en todos los sanjuaninos y sanjuaninas. Porque, bueno, el ícono de nuestra historia es José de San Martín. Y dentro de las actividades de José de San Martín, el ícono de sus actividades es el cruce de los Andes. Y la columna principal del ejército, por donde va prácticamente el 85% del mismo, donde van los comandantes como San Martín, como Soler, como Las Heras, va por el Camino de los Patos, que se encuentra en el sur de la provincia de San Juan. Entonces, recrear este cruce, como se hace actualmente, es no solamente reivindicar algo que tiene que ver con lo histórico, sino también poder mostrar paisajes increíblemente bellos de la provincia de San Juan. La cordillera de los Andes, en la zona donde se realiza el cruce, tiene la particularidad de tener un doble cordón. Tienes que subir el primero, que se llama del Espinacito, de allí vas a tener una vista increíble de colores, a la izquierda el Aconcagua, a la derecha el Mercedario, pero luego vas a bajar al Valle de los Patos, recién has pasado el primer cordón. Vas a recorrer hasta el fondo el Valle de los Patos, allí está el segundo cordón, se va a subir, ahí se va a hacer un acto con autoridades y gente de Chile conmemorando el aniversario de la Batalla de Chacabuco. Y esto es muy simbólico y ayuda a toda esa tarea de confraternización y de unión que tenemos que realizar con el pueblo y el Estado chileno. En un mundo como el actual, donde la globalización absorbe tanto, los pueblos que salen adelante son los pueblos que marchan unidos. Y desde la perspectiva, el símbolo es muy, muy importante. Durante mucho tiempo, aprovechando de que no había un trabajo específico sobre el cruce de los Andes, se podían decir o afirmar muchas cosas. Entonces, cada uno lo hacía marchar a San Martín por donde más le convenía a sus intereses. Te vas a encontrar de que hay todavía una concepción muy firme de que dice que San Martín fue por Mendoza. Entonces, poder contar con un trabajo muy bien documentado y probar fehacientemente que la columna principal fue por San Juan hace mucho a la autoestima, al orgullo de este pueblo, ¿no? Y estamos nada más que respetando la verdad histórica. Lo importante desde la perspectiva personal es que a mí me sirvió para darme cuenta que todo ser humano, a lo largo de su vida, a lo largo de su existencia, va a tener que realizar por lo menos un cruce. O porque va a haber que superar una enfermedad, o porque va a haber que enfrentar un problema familiar, o porque va a haber que encontrar trabajo y uno no encuentra lo que quiere, va a encontrar una necesidad, ¿no?, de enfrentar un problema grave, de enfrentar un cruce. Y yo creo que ahí es valioso esto, porque nos damos cuenta que San Martín pudo realizar este cruce porque él y sus hombres sacaron lo mejor de sí mismo. Entonces un poco ahí está la moraleja, que frente a un cruce que tengamos que hacer a nivel particular, saquemos lo mejor de nosotros mismos y lo superemos con esto. Toda investigación se va actualizando o se va mejorando con el tiempo. No hay ninguna investigación definitiva. Cuando se encaró el estudio y la búsqueda de documentación para escribir un libro sobre el cruce de los Andes, el objetivo, bueno, era determinar en qué condiciones se hizo el cruce, por dónde, cómo se vencieron las dificultades, pero a partir de allí aparecieron otra serie de documentos que abrieron interrogantes muy interesantes. Por ejemplo, está muy bien documentado que el ejército, además de su parafernalia militar, lleva una imprenta. La imprenta va a cruzar toda la cordillera y eso habla muy bien de quienes llevan este artefacto, porque está hablando de la libertad de prensa. Pero también encontramos un documento muy interesante por el cual se prueba que el ejército llevó libros. Llevó 12 ejemplares, y de acuerdo con el tenor del documento eran los mismos, de la obra de un filósofo inglés que peleó en la independencia de los Estados Unidos, que se llama Thomas Paine. Pero el documento no nos informaba qué obra de Thomas Paine era la que se transportaba.
Hicimos un estudio muy particular que lo hemos terminado hace poco con la ayuda de la Fundación Thomas Paine de los Estados Unidos. Y primero, lo primero que llegamos a la conclusión es que para 1818, cuando se realiza el cruce, Thomas Paine no está traducido al español. Por ende, la obra tiene que haber sido llevada o en inglés o en francés. Las obras más importantes de Thomas Paine son El sentido común y otra que se llama Los derechos del hombre. La investigación que ha proseguido a ese respecto ha permitido descubrir que en la Biblioteca Nacional de Chile hay dos ejemplares idénticos en francés, edición 1791, de Los derechos del hombre, Les droits de l'homme. Y estamos entonces casi seguros que esos dos ejemplares son parte de los 12 que llevó el ejército. El ejército transportó los derechos del hombre y, bueno, caramba, cruzar la cordillera y embarcarse en la independencia de Chile, en la independencia de Perú, en la independencia americana, teniendo como base esa obra, bueno, realmente habla muy bien de San Martín.